Hi guys, good evening. Good evening, teacher. Hey, hello, Morena. Good evening. How are you? Hello, hello. Fine. Morena, Salvador, Vicky, hello. Hello, teacher. ¿Me pueden escuchar bien? Sí. Yes. Ah, okay. Que me aparecía aquí algo que mi speaker estaba fallando, así que por cualquier cosa me avisan, ¿no oyen? Uh-huh. Okay. En the internet, tú que sí que se me hizo correr ese internet. It's terrible, but anyways, okay. I'm here, okay. I'm very happy to have you in my class tonight, okay. Hoy comenzamos, okay, section number 4, okay. Remember, we have today and tomorrow, okay, to study section number 4. Creo que ahora es un tema nuevo, okay. It's a new topic, so I hope you can understand it, okay, very well. That's it. Ahora estuve trabajando con algunos de ustedes por algunos ejercicios de plataforma, okay, y pues ya varios ya terminaron la sección 3, me hicieron saber, y ya pues están metiéndose, digamos, al examen de medio módulo, okay. Ya para la otra semana, ya el fin de semana, usted ya puede comenzar con section number 4, okay? That's it. So, my friends, we are going to start then, okay? Jennifer is here. Hi, Jennifer. Rudy is Lillian, okay? Hello, okay? Karina, hello. And we are going to start, my friends, with section number 4. As I said, this is a new topic that I have for you, okay? And the name of the section is Whose Jeans Are These? Okay. ¿De quién son estos jeans? Okay, this is the name, okay? Whose, okay? Whose jeans are these? Que es bien diferente con el que vimos ayer, que podías, es una de las que vimos ayer, what, where, who, okay? Pero este es Whose, okay, de quién, that's it. So, we are going to practice, okay, with the possessive, look, okay, this is what we are going to go through, the possessive, okay. Unos se acuerdan que al principio creo me preguntaron esto, qué significaba, creo, no sé si fue aquí o en la otra clase, qué era esto del apóstrofe con una S, okay. So, today we are going to study that, we have a conversation, okay, that we are going to work, okay, on this, and we're gonna do some exercises related to this, okay? So, this topic is about possessions, right? We are going to start with this, the section 4, whose jeans are these, okay? And I have this conversation, okay, for you. This conversation is it's a disaster, it says, okay? It's a disaster. There is a conversation between Pat and Julie, okay? They are in the laundromat, right? And, okay, something happened here, right? And we are going to use possessions, right? Los dos tipos de posesiones que vamos a aprender ahora, okay? So I'm going to share the audio, okay? And listen to the conversation. Then we're going to practice it. Page 23, exercise 3, conversation. It's a disaster. Listen and practice. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are these? They're mine. Sorry. Okay, that's it. This is meter ropa blanca y sacar ropa azul. Okay. I don't know if it is common in El Salvador. Okay, creo que a veces, ¿verdad? Que mezclamos ropa. So, they have a problem here. Okay. It says, our clothes are dry. Okay. Tenemos el primer posesivo, right? Okay. Nuestra. This one. Ajá. Es el que usamos acá, el nuestro, right?
It says, sorry, it's not this one. This one, our, okay? Our clothes are dry. Where is my new blouse? This is other possessive, right? ¿Dónde está mi nueva blusa? Okay. What color? Okay, it says, what color is it? What color is it? Okay, it's white, it says. Here's a light blue blouse. Is it yours? This is other possession, right? That's it. El que nosotros habíamos aprendido anteriormente era your. Ahora vamos a aprender por qué es que lleva una S. Okay, yours. No, it's not mine. It says, right, mine. That's it, other possessive. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are these? They are mine, sorry, okay? So you see here, ya no subrayé los demás porque están repetidos, el our, mine, okay? But this is a conversation where you can see how we can apply the possessive, right? That's it. I'm gonna go through the explanation because we are going to practice, okay, later on the conversation, don't worry. Okay, so based on this, we have, okay, the conversation, okay, based on the conversation, we have the possessives, right? Los posesivos, los que aprendimos al principio del módulo son estos, right? My name, ¿se acuerda? My name is, your name is, okay, your favorite color is, my favorite color is. These are his socks. Dijimos que his es para un varón, ¿verdad? Un niño, un muchacho. Su. And her es su, también para una mujer, ¿ok? Our es nuestro. And their, ¿ok? Their, sus, ¿ok? For example, my socks, your socks, her socks, our socks, and their socks, right? Mis calcetines, tus calcetines, sus calcetines, pero para una mujer, nuestros calcetines y sus calcetines, ¿ok? So, si se fijan acá, tenemos los adjetivos, right? Pero aquí también tenemos otros pronombres, right? Que son posesivos, ¿ok? Look at this, look at this. Vamos a ser un poquito analíticos y si se fijan, primero aquí tengo en esta parte, dice my, your, his, her, our, their. Pero después de estas palabras, miren, a ley, es una obligación que usted le ponga un nombre. O sea, un objeto, un, ¿ok? Por ejemplo, usted quiere decir mi perro. Usted va a decir my dog, your dog, his dog, her dog. Dog, our dog, right, their dog, ok. Aquí, después de estas palabras, a ley tiene que ir una palabra más, ok. Un sujeto, le llamo yo, ok. Puede ser house, car, si es su novia, my girlfriend, my boyfriend, ok. Pero aquí tiene que ir esa palabra, ok. Mire ahora los otros. Este es my, es mi, pero el mine es mío, ok, it's different. This is me, y el otro dice mío, mine, ok, your, tú, tú qué, tu gorra, Luis, right, your cup, ajá, that's it. Pero aquí, si se fijan, lleva una S, es yours. Entonces ahí dice tuyo. Este es tú, este es tuyo, tuya. Ok, that's it. His es lo mismo, su, y aquí sería suyo, suya, pero para un hombre. Hers, aquí sería
Es como que dijéramos aquí de él, de él. Aquí hers, de ella. ¿Ok? Ours, de nosotros. ¿Ok? Y theirs, ¿ok? De ellos. Mío, ¿ok? Tuyo, right? De él, de ella, right? Si se fijan acá, estos adjetivos posesivos, miren, siempre van a ir antes de otra palabra. Pero estas que dicen mine, yours, his, hers, con S al final, miren, ours, theirs, siempre van a ir al final de la oración. Esa es la gran diferencia. ¿Ok? Al final. So, for example, I want to say, this is an example that I have for you. For example, that car is, miren, mine. ¿Qué estoy diciendo ahí? Ese carro es mío, exactly. Ahora yo quiero decir la misma oración, pero usando my. Entonces digo, that car, sorry, that is my car. Look, ahí está. La posición del objeto, o sea, el carro en este caso, cuando lleva mine, va a ir al principio. Y cuando lleva, usted quiere usar el my, mi, tiene que ir después del posesivo, que sería en este caso my. Es la misma forma, es la, el significado es el mismo, pero en diferente forma, ¿ok? That car is mine. That is my car, ¿ok? Other example, for example, puedo decir this, ¿ok? For example, this, dicen así los chicos, this girl is, ¿ve? Esta chica es de él. Entonces yo digo, this girl is his, ¿ve? Ahí estoy poniendo eso. Ahora yo quiero decir la misma oración en otra forma. Entonces ahora cambio la posición de la chica al final y digo, this is his girl, ¿ve? Y es la misma, ¿ok? Lo que quiero decir es que acá es que el mine, el his, el yours, hers, ¿ok? Ours siempre va a ir al final. Como dijera yo en inglés, esta es una canción de un famoso por ahí que dice, soy tuyo. ¿Cómo sería? Es en inglés. Your. I'm your. Así, 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 I'm your, acuérdese que el your es diferente, este es tú, pero usted necesita algo aquí, y este yours es tuyo, tuya. Entonces, I'm yours. Excellent, very good. So, sería la S. Exactly, very good, I'm yours. Acuérdese, ahora, en este caso, ¿ok? Porque el yours, bueno, el yours va siempre al final. Acuérdese lo que significa, ¿ok? Your, ¿ok? Bueno, aquí, por ejemplo, el ejemplo que puedo decir, for example, I am, ¿ok? I'm your, pero con el your yo necesito poner el objeto, ¿ok? I'm your teacher, for example, ¿ve? Soy su o tu maestra, right? I'm yours. Ese es, soy tuya, okay? Possession, right?
I'm your teacher. Ok, si se fijan, el yours no lleva nada a la par. Pero el your of like an obligation, right? You have to write something next to. Ok. Puede ser confuso el his, porque el his, si usted se fija, no cambia. His is the adjective and his is the pronoun. Pero los demás sí son fáciles. Miren, my, mine. Your, yours. Her, hers. Our, ours. Their, theirs. Y cuando usted le mire la S a estos al final, excepto el mine, ah, van a ir al final. Y significa mío, ok, tuyo, tuya, de él, de ella, ok, ok, de nosotros, ok, nuestros. Ajá, y de ellos, right, theirs, that's it. Other example, ok. Yo quiero decir, ustedes me van a ayudar ahí, yo quiero decir, por ejemplo, este celular es de ella. Este celular es de ella. ¿Cómo lo dijeran? That cell phone. Uh-huh. This cell phone. Is her. Es de ella. Is hers. Con S. Is hers. Very good. Hers. Very good. Porque si usted solo me dice her, entonces dice, este celular es su. Remember, her con S es de ella. Her sin S significa su. Okay, be careful with that. Mm-hmm. Keep that in mind. Okay, this cell phone is hers. Okay. Ahora pongamos la misma oración, pero ahora que sea con hair. ¿Cómo quedaría? This is her cell phone. Perfect. Excellent. Very good, guys. This is her cell phone. Ahora yo ocupé her porque después a ley tengo que poner un objeto. Cell phone, okay? But in this case, hers is at the end, okay? So, ¿por qué pregunto esto y por qué estamos viendo esto? Porque aquí está la pregunta, whose, okay? Whose. So, usted pregunta, whose pen, for example, whose pen is this? ¿Ve? Whose pen is this? ¿Qué pregunto con esto? ¿De quién es ese lapicero? ¿De quién? Muy bien, ¿de quién? Cada vez que usted pregunte con whose o le hagan una pregunta con whose, tiene que usar ya sea estos o estos. ¿Ok? That's it. So, for example, whose pen is this? Ah, usted dice, es de él. Pero cuando usted ocupe eso, es de él, usted a ley necesita apuntar quién. Porque si usted solo me dice, teacher, es de él. Uy, aquí tengo muchos hombres. Tengo a Ramiro, tengo a Luis, tengo a David. Ok, so, no sabemos quién. Ok, entonces acá, por eso, si se fija, aquí dice una tercera opción. Mire lo que dice la tercera opción. Names. Si usted no quiere señalar a la persona, usted va a decir el nombre de esa persona. Entonces yo le pregunto, whose pen is this? Dígame, es de Luis. Entonces usted va a decir, it's... ¿Ve? Luis. Luis. Y el apóstrofe final. ¿Ve? It's Luis. Ese es un ejemplo. Cuando no señala a la persona. Y cuando lo señala, entonces usted dice, it's, ¿ve? His, ¿ve?
¿Qué estoy diciendo con it's his? Es suyo. No, suyo no. Es. Es de él. Es de él. Es de él. Muy bien, es de él, pero me está señalando el hombre. ¿Ok? Pero si no me lo señala, usted me dice, ah, teacher, it's Luis. It's Luis. Ah, pues yo sé que solo hay Luis, right? Un Luis in my class. So, ah, ok. Hey, hey, this is your pencil. Ah, thank you, teacher. You see? Por eso es que hay posesivos con pronombre. Con pronombre es necesario señalar, porque si usted me dice, en el caso de mine, no, ¿verdad? Porque si usted dice, it's mine, ya sabe que suyo, no me señale a nadie. Ok, is yours, tampoco, porque yo sé que me está diciendo a mí, porque usted habla conmigo. Pero si hablamos de terceras personas, ahí sí necesito que haga eso, ¿ok? So, mire la pregunta, whose, ¿ok? Whose blouse is this? Aquí me lo está diciendo así, no me señala a nadie, entonces dice, it's Pat's. Pat's es el nombre de la persona, ¿ok? Whose jeans are these? They are Julie's. Teacher, ¿y por qué pone they y aquí it? Porque aquí is this is only one object. Jeans, in this case, remember, caímos otra vez, ¿verdad? Que jeans es plural, ¿ok? So, eso se responde con they are. They. That's it. They are, ¿ok? Other example, ¿ok? Other example. That's it. Este puede ser un poquito confuso, pero yo sé que lo vamos a lograr entender todos, ¿ok? That's it. Other example. For example, whose, ¿ok? Oh my God. Ok. Whose, let me see. Whose glasses, ¿ok? Are these. Te pregunta, ¿y de quién son estos lentes? Ajá. Whose glasses are these? So, viene usted y quiere decir, son de Karina. Entonces, ¿cómo me va a decir la respuesta? Son de Karina. Whose glasses are these? How would you say son de Karina? They're Karina. They're excellent. Karinas. ¿Eh? Este apóstrofe no se le olvide, ¿ok? They are Karinas. That's it. Ahora quiero que me digan, estos son de ella. Señalándome a Karina, ¿cómo quedarían? Their glasses are. Ya no me repita glasses porque ya está diciendo they. Their hairs. Excellent. Very good. Ahí está. Their hairs. Excellent. Ahora, ¿por qué ya no digo glasses, teacher? Porque ya está diciendo they, ¿ok? That's it, no puedo repetir. Ellos, los lentes son de ella, right? No. So, their glasses. Teacher, entonces, pero yo no quiero decir they. Ah, pues diga esto, ¿ve? The glasses, hoy sí lo repito, are hers. Bueno, si no quiere decir they, ¿ok? That's it. And you have this way to answer the question, whose, okay? Whose, right? Whose. That's it. That's it. Here. Pat's, Julie's, Rex's, right? That's it. So, hay una regla por acá con el apóstrofe, okay, que sería este, right? For example, for example, in my case, va, mi nombre, por ejemplo. Mi nombre termina con S, ¿ok? Entonces, como mi nombre termina con S, lo que voy a hacer yo es
aquí quito este. Okay, for example, it is, right? It is. It is. Ahora yo quiero decir, eso es de it is, right? It's, it is, ¿ve? It is. Ya no voy a hacer esto, mire, apóstrofe S, no, porque ya mi nombre termina con S, entonces voy a hacer solo apóstrofe, ¿ok? Dígame otro nombre que termine con S, en Spanish or in English, I don't know. Luis. Luis, ajá, Luis, ¿ve? So, apóstrofe, ¿ok? Other name. Gladys. Gladys, ajá, Gladys, ¿ve? Oh, sorry. Right? Pero Carlos. Los otros, ajá, Carlos, ajá, Carlos, right? Apóstrofe, ¿ok? Pero hay otros nombres que terminan en A, en O, etc. So, for example, you say Carla, ¿ve? Car, apóstrofe, es Carlas, right? Ok. Another one, Peter, Peters, look. Okay, another one, Fabio's, Fabio's Boutique, ¿ve? Fabio's, ahí quiere decir la boutique de Fabio, okay? So, aquí es una regla, okay? Cuando el nombre termine en S, okay? That's it. Aquí creo que no tenemos ejemplos con nombres que terminen en S. Hay personas que lo hacen así, pero es muy redundante. Y dices, hasta feo lo veo yo. Ok. So it's only the apostrophe. Ok. This is one rule for this. Esto, chicos, lo van a usar cuando les pregunten whose. Ok. Whose. ¿De quién? ¿De quién es este jeans? Ok. For example, in your house. Mamá. ¿De quién es esta tortilla? Mamá, ¿de quién es este pedazo de pollo? In English, right? Y le dice, mamá, whose chicken is this? Y la mamá le dice, es de Salvador. It's Salvador's. ¿Ve? Pero si la mami lo está señalando a Salvador tirado allá en el sofá, le dice, Luis, don't eat the chicken. It's his. ¿Ve? No te comas el pollo, que es de él, pero lo señala. ¿Ok? Eso es bien común. ¿De quién es? ¿Right? That's it. Qué galán que así preguntaran con las chicas, ¿verdad? ¿De quién está dicho? ¿Ok? Ahora no hubiera infidelidades. Ajá. That's it. ¿Ok? Whose? Ay, Cari. ¿Ok? Cuidado, no se me vayan a confundir con este. ¿Ok? ¿Ve? Es bien común que el alumno se equivoque con whose. No, yo no estoy diciendo esta. Yo digo whose. ¿Qué es whose con apóstrofe? Este significa who is. ¿Quién es? Pero este es de quién. So be careful, right? This is whose and this is whose. Un poquito como Z. Whose, ¿ok? Whose. Después pone el objeto y el verbo to be acá. Si es singular, is this. Plural, are these, okay? That's it. Questions? Hagan preguntas si las tienen. O trate de hacer oraciones. Ah, este es de ella, este es de nosotros, right? Etc. Questions? Questions? Comments? If not, teacher, we're going to... tell me. O sea, que siempre del who... Del whose, sorry, del whose, siempre vamos a poner el objeto. Siempre, siempre, vamos. Siempre. Después aquí va a ir el objeto. Sí, whose blouse, okay. Si usted pregunta, el pollo, que le ¿de quién es este pollo? Whose chicken is this? Whose chicken. Ok. Ah, ¿o de quién es esta soda? ¿De quién es esta soda? Whose soda is this? Soda. Ajá, si son tortillas que se quiere comer. Whose tortillas are these? Right? Are these. That's it. Son de morena. They are morenas. Right? Okay. Y si la está señalando morena, pues diga, they are hairs. Okay? That's it. Good. Any other question? Questions with this? No?
Well, that's it. Ahora que ya tenemos esa explicación, pues miremos ahora the conversation once again, okay? More, you are Julie, okay? And my friend Kevin Hernandez, you are Pat. Okay. Okay. Okay, Kevin, Pat, you start. Great. Our clothes are dry. What is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is yours? No, it's not mine. Wait. It is mine? It's a disaster. Mm-hmm. Oh, no. All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are these? They are mine. Sorry. Okay, very good. That's it. Very nice. Well, miren, después ahora ya entendemos. ¿Ve? Whose jeans are these? They are mine. Right? Son míos. Right? They are mine. Ahora está el otro también. Our clothes. ¿Ve? Nuestra ropa. Okay. It is mine. For example, bueno, si estuviéramos en un salón y yo encuentro quizás un cargador y dijera yo, whose charger is this, guys? Okay, whose charger is this? For example, here I have mine, okay? ¿Ve? I have mine, ¿ve? Yo tengo el mío, okay? Whose charger is this? Y sale alguien, ah, es mío. ¿Cómo dijeran es mío in English? It's mine. It's mine. Uh-huh, very good. Mine. No, my. It's my. My. My mother, my sister. No, teacher, my charger. Ah, okay. Si ocupa my, póngale el nombre del objeto. Si ocupa mine, it's not necessary. Okay? That's mine. It. Uh-huh, it's mine and it's mine. It's very different. So, look at this. This is the exercise that I have for you, okay? So right now, my friends, I am going to send this to your WhatsApp group right now. Check your WhatsApp. Ahí van estos ejercicios. There we have the exercises, okay? So what you have to do is something very easy. You have to put the correct words, right? It says here, complete. The conversations. Use the words in the boxes. Aquí tenemos una conversación A, B. His, mine, my, your, yours, whose. Second conversation, you complete the conversation with this. Second conversation, her, our, ours, your, or yours. You have to complete it. Conversation number three, you have to complete it with her, hers, their, theirs, or whose. Okay, this is the practice that we're going to have right now. When you finish completing the conversations, then we are going to check the conversations here in the main session, right? The idea, guys, is to put into practice that. Remember, los mine, yours, hers, ours, theirs, van al final, okay? Pero los otros que no llevan la S, my, your, her, his, our, their, no van al final, pero después tiene que ir el objeto, algo que se menciona, okay? Try to do it, okay? If you need help, I'm gonna be there listening to your questions, okay? Accept the invitation right now, please. We're gonna work in pairs. Creo que quedamos en parejas o en tríos, okay? In pairs, okay? Accept the invitation, please. Ya lo tiene. No, permítame.
Ahorita. Ahorita, Vicky. Vaya. Dice, para la primera conversación, dice, whose jacket is this? Is it? Question. La letter B. No, it's not. It's not mine. It's not his, porque es Phil. Phil, it's his, it's not his, see? No, it's not, it's his. No, it's not his. Mm-hmm. His, okay. I think is it's his, is your or your? No, I think is yours. Porque está diciendo que de ella, no de él. En la, no, en la número dos siempre porque está, o sea, hay que completar dos espacios. Sí. Ajá. Nick is, I think is. Is his. It's. Is his too? No, porque en la primera dice que no es, que no, no es mi, is not, is no, no es mía. Ajá. Y punto. As Nick, I think is your. O George, no soy, no soy muy seguro. It's yours. Si... I think it's yours. Ajá. Como va al final, acuérdense que siempre va a ir con las que llevan ese. Okay? George, it's yours. Remember, yours. Remember that. Uh-huh. Mm-hmm. I think it's that's yours. It. Uh-huh. Okay, number two. This aren't your books, are they? These aren't their books. Ah, no, perdón, es... Este ya sería con here, your, or, yours. Ours, your, or yours. Yours. They are in, or, ours, or, oh, perdón. Let me see, que no. Al principio donde dice, is your, es is your. No, vea, yo is. Creo que así está bien. No, yo creo que sí, así está bien, Vicky. Uh-huh. Esa es la segunda. Number one. Can you tell me the number one, please? Ajá. Uh-huh. Es, whose jacket is this? Uh-huh. Is it yours, Phil? Uh-huh. No, it's not mine. Uh-huh. Ask Nick. I think it is his. Okay. Uh-huh. Yes, está bien. Very good, very good. Very good. Continue. Vaya, la segunda. Dice, these aren't. Estos son my books. Books. Estos son tus libros. Estos son tus libros. These aren't your books. Your, con S o sin S. Sin S. De seguro. Ajá, porque igual no tiene nadie a la par, ¿verdad? Porque tiene. Porque tiene. Porque los tiene libros, la obvio, par. Va. These aren't your books. Uh-huh. They are. They are. They are. Our. They are our. Ours. They are. Are they ours? Are they? Oh. Mm-hmm. No sé si okay. Me entiende. Sí, sí, sí. Are they ours? Nick, sin it. His. No, y si no, no. Nick. Hi, teacher.
Hey, hello, Luisito. Do you have any questions? Confused. I'm confused. You are confused. Okay, dígame. Vamos, let's do the number one. Who jacket it is? It is your? Is it your? Your or yours? Yours sería con la S. Con S, muy bien. ¿Por qué? Okay. Porque aquí, si se fijan, hay una coma y le pregunta, ¿es tuyo, Phil? ¿Es tuyo, Luis? ¿Es tuyo, Ever? Right? Is it yours, Ever? Ah. Okay, Phil aquí no es un objeto, aquí es es el nombre. Le pregunta, ¿verdad? ¿Es tuyo, Ever? Like this, okay? So, en ese caso, Ever, very good. Is it yours? Porque si fuera, is it you? Se traduce como, ¿y es tú, Phil? ¿Tú qué, pues? Queda inconcluso, right? En cambio, si le pone el yours, y es tuyo, Phil, right? Ajá. So, yours. Me tengo que fijar. Sí, fíjese. Exacto, o sea, si allí no necesariamente tiene que ir al final aquí, ve, no, o sea, al final de la oración, porque aquí hay una coma, entonces aquí ya, pues es otra cosa, ¿verdad? Ok. Ajá, that's it. Vaya, sigamos aquí. Is it yours, Phil? Letter B. No, it's not. Eso es lo que le dice Phil, it's not. Y aquí hay un punto, ve, aquí termina. It's mine. That's it. Ah, no es mío, le dice. It's not mine. ¿De ahí dice? Mine, M-I-N-E. Mine, this one, ajá. Mine. Ay, ajá. No puede ir my, esta no, porque no es mi. ¿Mi qué? Pues mi, what? Ajá. So you say mía. No es mía, right? So then, other, aquí comienza la oración. Nick, I think, ajá, pregúntale a Nick, I think it's. ¿Ahora de quién está hablando? De Nick. De Nick, entonces, ¿cuál es el posesivo para Nick? His, very good. Pregúntale a Nick, yo creo que de él, ¿ve? I think it's his. Right? Okay. That's it. Pay attention to the punctuation, huh? Okay. Okay, teacher. Okay, very good. Continue with the number two, please. Continue with the number two. Yours? Okay. Okay. O es que ya me tiende a confundir porque se puede preguntar, these aren't, nosotros decimos our books, pero también podemos decir your books. Are they ours? También va, o sea, al revés. Depende, no sé porque si me ha entendido. Depende, o sea, porque una es pregunta, esta es pregunta y esta es la respuesta. No, pero mi criterio es, cuando decimos, these aren't our books or your books. Claro, pero en este caso de la pregunta, va al final. En cambio que aquí, these aren't. Si se fija, hay un espacio y aquí dice books. Entonces, ¿cuál va acá? Our. O sea, esta, ¿verdad? Es que nosotros, bueno, de hecho sí, así la teníamos nosotros, pues. Pero me entró esa duda, pues, si lo estaba refiriendo, si eran a nuestros o al su de ellos. Su de él. O sea, esta. Let's see. Your. Correcto. Pueden caer en ese truco cuando no se lee tal vez muy bien la pregunta, la conversación. Muy bien. Acá entonces quedamos con these aren't our books. Our books.
Are they yours? Ajá, yours. Very good. No importa. Muy bien, porque va al final. Ajá. That's okay. That's okay. Are they yours? No. No. They are not. They're not ours. Ours. They are not. Maybe they are young means. Exactly. Quizás son de quizás son de Yong Ming, porque Yong Ming es el nombre de la persona, un chinito, me imagino. No, pero yo como puede ser que nos refiramos a nuestros o a los tú. De ellos. Entonces por eso es que estaba ahí como que me entró la duda después. Sí, ya la entendí. Hay que leerla muy bien para poderle hallar sentido. Porque primero nos podemos ir así de una sola vez. Exactly, exactly. Ahí se puede ir uno de un solo, como dicen, rápido, ¿verdad? Se puede ir chupo. Excellent. Continue with the number three. Very good. Okay. 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 Primera le pusimos oh bien. Ours la. Le pusimos, ¿verdad? Ajá. Y entonces, en la otra, en your day, ¿cómo me dijo? ¿En cuál? Are they yours? Después de... Son very tuyos. Good. Very good, very good. Are they yours? Ajá. Y la respuesta de answer, no. They are not ours. I'm sorry? Ours. Ours, con S, ¿verdad? Con S sería, ¿verdad? Sí, con S, porque termina en la oración, porque aquí hay un punto, entonces aquí terminó la oración, right? No. Y en la primera teacher de las, en la letra A de la número 2. Ajá. Ours sería sin S. Ajá, porque aquí dice books. ¿Ve? Hay un objeto después. Entonces va a ser esta, our. Ok. Y aquí, como no lleva nada después del punto, entonces ours. Right? Ours. Thanks, teacher. Ok, you're welcome. Continue with the number three, please. Ok. Vaya. ¿Question, More, en Salvador? No. No. No, teacher, no. Okay, no, my friend. So, can you please read the conversations for me? Number one, More, you are letter A, and letter B, Salvador. Okay? Okay. Whose jacket is this? It is my. Is it your film? In the More, allí si no mal escuché dijo your. Your. Ok, en este caso, More, es al final de la oración, mira. Ah, it's yours. Porque le pregunta, ¿es tuya, Phil? Ah, it's yours. Exactly. Is it yours, it's yours. Phil? Ajá, me confundí porque como tenía la coma y Phil. Ok. La coma, en este caso, es puntuación y quiere decir que después va el nombre de una persona. Es como le pregunto yo, More, ¿ve? ¿Ya comió, More? Right? Ajá. Ajá. O es suyo, Morena. Right? Okay. Ajá, that's it. Is yours. Is it yours? Ajá, continue. Is yours, Phil? Ah, okay. Ajá. Salvador? No, it's not mine. As Nick, I think it's yours. No. Pregúntale a Nick, dice. Ask Nick. Pregúntale a Nick. Es una tercera persona. Yo creo que es de. Yo creo que. Yo creo que es tuyo, ¿no? His. Excellent. Okay. That's it. His. His. Whose jacket is this? Is it yours, Phil? No, it's not mine. Ask Nick. I think it's his. I think it's his. Okay. Okay, continue with the number two, please. These are in your books. Are they yours?
Uh-huh. Ok. Aquí, si usted le pone yours al final, no tiene sentido ya la pregunta, porque está diciendo, estos no son tus libros, ¿son ellos tuyos? No, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en la primera no va your. Es como que usted diga, estos libros no son nuestros. ¿Ve? These aren't. Estos no son nuestros libros. These aren't. These aren't your. No, nuestros no. Libros. Your. Nuestros. Our. Ajá. These aren't our books. Our. These aren't our books. Es como que ustedes dos estén diciendo, hey, teacher, estos no son nuestros libros, son suyos. ¿Ve? These aren't our books. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. These aren't our books. Are they? En ese caso, sí. Ours. No. Ours. No, porque. Are they yours? Ajá. Uh-huh. Are they yours? No puedo decir, are they ours? Son nuestros. Si estoy diciendo que aquí no son nuestros libros, right? Uh-huh. These aren't our books. Are they yours? Ajá. Uh-huh. Are they yours? Cuando algo no es suyo, usted usualmente pregunta, ¿es tuyo? Son de ustedes, right? So, number two. These aren't our books. Are they yours? These aren't your books. Uh-huh. These aren't our books. Are they yours? Uh-huh. No, they are not. Ours. Ours. Very good. No son nuestros. Maybe they are Yongming's, uh-huh, right? Uh-huh, uh-huh. That's it. Number three, please. More, you start. Whose sweater are these? No, they're not their sweaters, but these shirts are theirs. Okay, espérame, aquí vamos a ver. Whose sweaters are these? Are they Julie's? Esta es la clave, ¿ve? Are they Julie's? No, they are not hers. Aquí pero, dice sweaters. Ahí está hablando en plural. They are not. No, aquí no, aquí no importa que esté hablando en plural. Tienen que saber de quién están hablando. De quién es el que le preguntaron. Miren, aquí le están preguntando de they Julita. Are not Julie's sweater. Entonces, no, porque no puedo decir Julie sweaters. No, no, they are not her sweaters, but these shirts are hers. Ok, aquí necesito que me pronuncien bien porque escuché. ¿Cuál va acá? ¿Hair o hers? Hers. No, porque aquí va sweaters. Hair. Hair sweaters. Acuérdese que cuando no lleva S, usted necesita un objeto después. Uh-huh. Aquí, miren, no lleva nada al final, ¿ve? Hay un punto. Entonces, uh-huh, aquí, ¿cuál iría? Hairs. 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 Ahí está. Uh-huh. ¿Pero por qué hairs? Porque está hablando de Julie. Julie. Ajá, uh-huh, that's it. Be careful with that, ¿ah? ¿Eh? Aquí hay que poner bastante atención a la conversation, ¿ok? That's okay. Okay, I'm going to come back to the main session, okay, to check the answers together. Okay, we have these conversations, you know, they are quite okay. Creo que ahora sí les costó a algunos entender esto, right? Es práctica. Les voy a mandar ahí unos ejercicios extras, tal vez para que los practiquen, ok, antes de ir a la plataforma, ok. Y tenemos aquí, whose jeans are these, right? Whose jeans are these? Is it a jeans, a jacket. Whose jacket is this? Is it yours, Phil? Uh-huh. Is it yours, Phil? Okay. No, it's not. Mine. Ask Nick. I think it's his.
His. Ahí está. ¿Por qué? Porque está hablando de Nick. Ve, pregúntale a Nick, creo que es de él, ¿ok? These aren't, ok, our books. Estos no son nuestros libros, son tuyos, ¿ok? Are they yours? No, they are not ours. No, no son nuestros, le dice. Acuérdese que yours es de ustedes también, no solo es tuyo, sino que de ustedes. No, no son nuestros. Maybe they are Yong Ming's, right? Then here is a question. So it says, whose sweaters are these? Are they Julie's? Are they Julie's? No, they are not. Not they. Hers. They. Hers. No, they are not, porque está hablando, pero está sweaters, very good. Uh-huh. Entonces theirs. Va hair, hair. Solamente va hair, very good, porque va sweaters ahí, ¿ok? No diga they, porque no está hablando de varias personas, está hablando de Julie, ¿ok? Ok. So, hair sweaters. But these shorts, pero estos shorts son de ella. So, what is the answer? Hers. Hairs. Hairs. Oh, it's hairs. Okay, hairs. That's it. Now we have the answer with hairs. Okay, that's it. So, my friends, this is the possessive. Okay, algo que tienen que tener en mente es que cuando ocupe mine, hairs, his, yours, ours, theirs, o sea, los que llevan una S al final, eso pues usted ya no tiene que mencionar el objeto. ¿Ok? Y va a ir al final de la oración. Si usted va a usar my, your, his, her, our, their, sin S, pues entonces ahí sí necesita mencionar el objeto. My, is my, no, porque no se puede decir es mi, is mine, ¿ok? Is you, your qué, is yours. ¿Ok? Y usted tiene que señalar a la persona. Por ahí otro rato más tarde, cuando termine mi próxima clase, voy a mandarles unos videos, ¿right? Y unos ejercicios extras para que usted practique esto. Hágalos, van a ser poquitos. Hágalos y me los manda vía WhatsApp para poder revisar y así que usted practique un poco más, ¿ok? Pero también haga de su parte, practique el my, mine, your, yours, his, ese no cambia, her, hers, our, ours, they, their, ours. Theirs, ok, that's it, y vean el significado también, les puede ayudar un poquito a usar el español para que puedan entender, ok, any questions or something, let me know via WhatsApp, guys, ok, thank you very much for joining my class tonight, thank you very much, ok, good night everybody. Good night. Bye. Bye.